tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la tercera entrega de Yo Pregunto, Vandal Responde. Antes de nada, en nombre de todo el equipo de Vandal, quería daros las gracias por la buena acogida que ha tenido esta sección, por la gran cantidad de preguntas que nos enviáis y por haber colaborado con nosotros en abrir esta puerta de interacción con los usuarios. Os estamos muy agradecidos. Se nos acumula el chollo hasta el punto de que nos habéis enviado tantas preguntas que para que este vídeo no sea eterno hemos tenido que hacer una selección, pero si tu pregunta no es respondida durante este vídeo, sabes que nos la puedes volver a dejar bajo el hashtag Yo Pregunto en la sección de comentarios de este vídeo, tanto en YouTube como en Facebook. Vamos ya con la primera pregunta. Carlos Atienza nos dice: hola Vandal, ¿qué hay de cierto en una posible consola portátil llamada Smash Z? He oído que podría funcionar con Steam y otras plataformas digitales. ¿Qué me podéis contar de todo esto? Gracias y seguid así, sois fantásticos. Gracias, Carlos. Bueno, Smash Z sí que sigue en desarrollo. Es una consola portátil que ha sido definida por sus creadores como un PC portátil, no solo porque podrá mover juegos de Steam, sino porque podrá upgradearse. Sigue en desarrollo, pero ha sido retrasado varias veces. Según nos dicen, desde el equipo de Smash Z tuvieron que cambiar de proveedor de uno de los componentes clave de la placa modular AMD. Como este proyecto se ha financiado en plataformas de crowdfunding, en Kickstarter e Indiegogo, los retrasos y la modificación de la tecnología han levantado las sospechas de los que han invertido en Smash Z. E incluso se ha llegado a hablar de estafa. Pero el equipo de Smash Z nos asegura que siguen adelante, que el desarrollo está a un 60% aproximadamente y que el lanzamiento al mercado se prevé para el Q4 del 2018, aunque el envío a los backers empezará en el Q1 del 2018. El precio será de 699 euros en la versión normal y 899 en la versión Pro. Hemos hablado con ellos más en profundidad, así que muy pronto en Vandal vamos a publicar una información al respecto de Smash Z. Carlos, si te interesa, estate atento. Vamos con otra cuestión, esta nos la envía Eduardo Rienzi, nos dice: ¿creen que en el E3 del 2018 se anunciará PlayStation 5 o qué rumores se maneja de acuerdo a esto? Bueno, no hay información oficial por parte de Sony. En el E3 de este año, Sean Leiden, el CEO de Sony Entertainment America, en una entrevista con el sitio alemán Golem.de, confirmó que estaba en desarrollo, lo cual era en cierto modo una obviedad porque estas compañías cuando sacan al mercado un hardware ya se ponen a trabajar en el siguiente. Pero, ¿qué fecha de lanzamiento tendrá y cuándo se producirá su anuncio? Todos son especulaciones. Y ya sabes que cuando se trata de especular, los analistas estrella se pronuncian. David Thong, analista de Macquarie Capital Securities, aseguró en su momento que llegará en la segunda mitad del 2018. Su opinión tiene peso porque predijo con éxito el lanzamiento de PlayStation 4 Slim y de la Pro. Pero en esa entrevista que te he comentado del E3, Sean Leiden dijo que probablemente pasaría tiempo antes del lanzamiento, así que lo del 2018 parece prematuro. Otro analista, Michael Goodman, habla de ciclos de 4 años tras el lanzamiento de Pro. Dado que llegó en 2016, nos pondríamos ya en 2020. El famoso Michael Patcher predice que estará disponible en 2019 o 2020, más bien 2020, y a un precio de 399 euros. Según Patcher, Sony estaría esperando a que el mercado de televisores 4K se extienda más. ¿Vamos a saber algo de PlayStation 5 en el próximo E3? Es probable, depende de cómo vayan las ventas de Xbox One X. Si Microsoft le empieza a comer terreno a Sony en Estados Unidos, aunque no desvelen la fecha de lanzamiento en la cita de Los Ángeles, podrían anunciarla para disminuir el interés en la One X. Vamos con la siguiente cuestión. Johnny Prestige nos dice: buenas familia, mi pregunta es si sabéis fecha exacta para God of War 4. Postdata: Paloma, concédeme una cita y jugamos, ... a la Play, jeje. Bueno, nunca un jejejeje sonó tan malvado. Me van a faltar días para todas las citas que me pedís. Vamos al asunto que nos ocupa, el tema de God of War 4. No hay fecha de lanzamiento oficial. Sony habla de principios de 2018, pero los rumores apuntan con fuerza a mayo del 2018, lo cual sería más bien a mediados. En dos cadenas de tiendas diferentes, aquí tenéis la imagen, apareció fechado para el 23 de mayo. No significa, obviamente, que vaya a salir en esa fecha, pero ya es casualidad que en dos tiendas diferentes se cometa el mismo fallo. De todas formas, es muy probable que se anuncie su fecha de lanzamiento durante la PlayStation Experience, que se celebra el 9 y el 10 de diciembre. Así que, amigo Johnny, no queda mucho. Siguiente cuestión, Gorka Montes Lima nos dice: hola Vandal, ¿creéis que podría haber un remake de los primeros Spyro como pasó con el bueno de Crash? Un saludo y un fuerte abrazo. Otro abrazo para ti, Gorka. Pues la moda de los remakes y de las remasterizaciones nos hace pensar que sí, que podría haber una revisión de Spyro.
¿Qué pasa? Que depende de Activision, es la propietaria de los derechos. Nos hemos puesto en contacto con Activision España para ver si hay alguna novedad y nos dicen que por el momento no pueden ofrecer detalles al respecto. Algunos fans se emocionaron por el guiño incluido en la Insane Trilogy. Sabéis que en el Crash Bandicoot 3 original, un código, arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, cuadrado, nos permitía desbloquear las demos de Spyro the Dragon. Al introducir ese código, sí, algunos lo han intentado, en el remake de Crash Bandicoot cambiaba un detalle del menú. No desbloquea la demo, ni mucho menos, pero algunos ya dejaron volar la imaginación. No hay información oficial al respecto ni tampoco rumores fundados, pero si aplicamos la lógica comercial, tendría sentido. Le paso ya la pelota al resto del equipo de Vandal y comienza el carrusel de pregunta-respuesta. José Murillo nos pregunta, ¿qué piensa de Scalebound? ¿Con Xbox One X podría renacer otra vez? Bueno, lo de Scalebound fue una lástima y ojalá hubiese alguna posibilidad de que el juego renaciese. Sin embargo, para ser sinceros, tengo que decir que lo veo imposible. Microsoft no parece estar interesada y la situación de Platinum Games no es la mejor. Y además se cuentan con los dedos de la mano los juegos que han vuelto a la vida. Y el más reciente que recuerdo es el Sleeping Dogs, que empezó como True Crime Hong Kong, producido por Activision y que una vez cancelado luego fue rescatado por Square Enix y renombrado a Sleeping Dogs. Pero desafortunadamente no creo que pase lo mismo con Scalebound. Beto nos pregunta que si creemos que Xbox One X es la solución de Microsoft para conseguir el liderazgo de la generación y que opinamos también sobre la estrategia de apoyar una máquina para los estudios third parties, pero no centrarse en crear títulos exclusivos. Respecto a lo primero, yo creo que Microsoft ha hecho un movimiento muy inteligente con Xbox One X, ya que hasta ahora había estado por debajo en cuanto a rendimiento de PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro, algo que no le gusta a las compañías, ya que lógicamente lo que quieren es que su título luzca de la mejor manera posible, con mejor resolución, mejor rendimiento, y eso es algo que de repente se lo da Xbox One X, ha pasado a ser su mejor entorno y por lo tanto ya hemos visto cómo hemos recibido parches exclusivos para esos videojuegos, ya que las compañías lógicamente lo que les interesa es que el juego se vea lo mejor posible. Que esto le dé liderazgo a la generación, yo lo veo muy complicado, prácticamente imposible, ya que PlayStation 4 lleva vendiendo mucho durante muchos años y esto es algo que no es fácil de recuperar, pero bueno, es un primer paso, como yo creo que también es el paso de crear títulos exclusivos. Por ahora se han centrado en crear una buena máquina, en ofrecer un soporte a esas compañías que al final son los títulos que más venden, y seguramente dentro de muy poco tiempo iremos viendo cómo van apareciendo títulos exclusivos que saquen también ese rendimiento extra a Xbox One X. Genaric nos pregunta, ¿es verdad que Crytek tiene problemas con su nuevo juego Free to Play? Bueno, pues la verdad es que no se tienen datos fehacientes de que esté mal económicamente, por lo menos el título, que no sea, o que no sea viable, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de un videojuego Free to Play que depende en gran parte de las microtransacciones o micropagos a nivel estético, a nivel de armas. Y la verdad es que la situación en Crytek, por lo menos económicamente en el último año, no fue especialmente brillante, con cierre de estudios, reestructuración de personal, despidos. La verdad es que parece ser que no estaban bien en 2016. Pero bueno, hace pocas semanas nos hemos enterado de que Warface va a tener un modo Battle Royale, es decir, se habitúa a la moda a raíz de PlayerUnknown's Battleground, con lo cual quiere decir que se interesan por el juego, que va a tener soporte al menos a corto plazo y que hay una vida comercial por lo menos garantizada por unos cuantos meses. De todas formas, el mundo del PC y el mundo del free to play en concreto es bastante volátil, nunca se sabe lo que puede pasar, se pueden cerrar servidores, se puede cambiar el juego, se puede reestructurar, así que de momento en principio parece ser que no tiene problemas, pero nunca se puede saber. Omar Rodríguez pregunta que cuánto tiempo de vida creen que le queda a 3DS, que ya lleva casi 7 años en el mercado. Bueno, yo creo que Nintendo fue muy cauta con el lanzamiento de Switch, no sabía si este híbrido de consola portátil y sobremesa iba a funcionar del todo bien en el mercado y por eso quería mantener viva 3DS. Hemos visto durante todo este año 2017 que han salido bastantes juegos para la veterana portátil de Nintendo, pero creo que teniendo en cuenta el enorme éxito que está haciendo Switch, yo creo que Nintendo va a acelerar la muerte de 3DS y posiblemente el año que viene, 2018, sea el último año de esta consola con lanzamientos más o menos regulares. Así que yo no le veo vida más allá de finales de 2018 y en 2019 yo creo que la sustitución por Switch debería estar completamente hecha. JohnnySS96 nos pregunta qué pensamos sobre la polémica de Battlefront 2 y Electronic Arts y si pensamos que las compañías están llevando demasiado lejos su modelo de negocio. Respecto a la polémica, yo creo que Battlefront 2 ha sido la gota que ha colmado el vaso. Llevamos un año lleno de títulos que han ido utilizando estos nuevos sistemas y ya respondiendo también a tu segunda pregunta, yo creo que es algo que ha venido para quedarse. Creo que este sistema de Battlefront 2 a lo mejor ha ido un poco más allá de lo que se esperaba mucha gente o no lo han sabido transmitir como se debía y por lo tanto se ha generado toda esta polémica. Sin embargo, tienes que tener muy claro que esto es algo que no va a desaparecer. Los costes de desarrollo de los títulos son cada vez mayores y por lo tanto las compañías tienen que encontrar un nuevo modelo para conseguir dinero.
Además, es un sistema que está funcionando, si no, lógicamente, no se implementaría, ya que no sería rentable cabrear a muchos jugadores si no está recibiendo dinero. Por lo tanto, es un modelo que está funcionando y yo creo que vamos a tenerlo durante mucho tiempo. Otra cosa es que las compañías busquen la mejor forma de ofrecer una experiencia estable, de no cabrear a los jugadores y, además, dar la posibilidad de tener esos micropagos. Luis Sifontes nos pregunta, ¿la Xbox One X bajará de precio en estas navidades? Lo veo imposible. Seguro que algunas tiendas hacen ofertas, pero el precio recomendado por Microsoft va a ser de 499€ sí o sí, salvo una debacle como que Microsoft tenga que cerrar urgentemente la división Xbox One y tenga que liquidar las consolas, que eso es algo que no va a pasar. O sea que si no tienes 499€ dólares, veo complicado que te puedas hacer con una Xbox One X estas navidades. ¿Veis posible la vuelta de Sly Cooper? Tengo muchísimas ganas de una quinta entrega. Un abrazo y gracias. Bueno, la verdad es que lo vemos un poco difícil. Sly Cooper nos ha gustado toda la reacción de Vandal desde siempre. Su mezcla de aventuras, plataforma y sigilo, la verdad es que está muy bien. Y esa estética tan bonita de dibujos animados, pues tenía su encanto. Pero la verdad es que la cuarta entrega no funcionó demasiado bien a nivel comercial, salió para PS3 y PS Vita, como bien sabrás, y en cuanto a críticas tampoco terminó de cuajar, así que es muy probable que Sony haya dejado en barbecho esta saga por lo menos durante un tiempo. No obstante, y aquí te dejo un pequeño rayo de esperanza, nunca sabes lo que puede pasar. Hemos visto que las plataformas y en 3D y los mundos coloridos y vivos parece que tienen una nueva edad dorada, un nuevo revival. Ya no solo a nivel de Kickstarter, también tenemos títulos muy buenos de otras plataformas que parecen ser... Quieren decir que hay un interés por parte del público general a la hora de disfrutar de este tipo de juegos, ¿no? Así que es probable que Sony, en un arrebato nostálgico, decida traer a Sly Cooper a los videojuegos. No obstante, si tuviéramos que apostar por una marca o por un título, si bien no son géneros especialmente similares, sería Medieval. Esta semana pregunté por un montón de juegos de los que o no se sabe nada o no están anunciados todavía, así que voy a hacer una ronda más o menos rápida. Preguntáis que si tenemos alguna noticia nueva de Metro Exodus, que se anunció en el pasado E3. Pues no, no se ha vuelto a ver absolutamente nada, ni ningún nuevo tráiler, tampoco hemos tenido la prensa la ocasión de verlo, de probarlo, así que nada, habrá que esperar a 2018. O quién sabe si en los Game Awards, por ejemplo, a lo mejor presentan un nuevo tráiler. Por aquí preguntan que si sabemos algo de Soul Reaver, secuelas o remakes. Pues no, se intentó hace unos años, 3, 4, 5 años, hacer una nueva entrega, no salió a flote. Y no hemos vuelto a saber nada de esta saga y es una pena porque Soul Reaver fue una auténtica pasada en los tiempos de la primera PlayStation y sería una serie que no estaría nada mal que volviera. Sobre Siphon Filter, si volverá, pues hace poco salió un registro en Europa de que Sony ha vuelto a registrar la marca, así quién sabe si Sony puede recuperar esta saga de acción que también nos dio muy buenos ratos en la primera PlayStation. Resident Evil 2 Remake, ¿qué se sabe? Pues no hemos vuelto a saber nada todavía. Llevamos todo el año y no se han visto imágenes ni trailers. Yo apostaría que quizás en el PlayStation Experience, creo que es un buen sitio para mostrarlo ahora en diciembre, pero bueno, habrá que esperar todavía a ver cómo es este remake, si es más bien clásico o apuestan por renovar la jugabilidad y por hacerlo en entornos totalmente en tres dimensiones. También preguntan por Onimusha, Dino Crisis, si volverán algún día. Pues ojalá, son dos sagas de Capcom que a mí personalmente me gustan mucho. Dino Crisis creo que ahora tendría mucho sentido, como si pusieron los dinosaurios de moda otra vez con la película de Jurassic World, y creo que un nuevo Dino Crisis ahora mismo podría estar muy bien. Y luego que si sabemos algo de Left 4 Dead 3, pues no se sabe absolutamente nada. También preguntan por aquí si hay un Bloodborne 2 en camino. Y bueno, es el gran juego rumoreado que todos los fans de PlayStation 4 quieren que anuncien de una vez. Ojalá From Software esté con este juego y que se anuncie en el PlayStation Experience de diciembre, pero lo cierto es que no se sabe nada cierto sobre él. También preguntan si se sabe algo sobre un Splinter Cell en 2018, pues igual, de esa saga no se sabe absolutamente nada. La última entrega salió en 2013, no vendió demasiado bien, a pesar de que para mí es un gran juego, y bueno, yo creo que es una de esas sagas que Ubisoft en cualquier momento puede sorprendernos y recuperar. Preguntan que si Insomnia volverá a lanzar la saga Ratchet & Clank dándole otra visión más actualizada como ya hicieron con el Ratchet de PS4. Pues este juego funcionó muy bien, creo que tuvo muy buenas ventas y no me extrañaría nada que hicieran una secuela de él, porque creo que además este tipo de juego sale a un precio reducido, tenemos gráficos espectaculares y creo que tendría mucho sentido que hicieran de él otra entrega. Y también preguntan que si Naughty Dog retomará la saga Jak and Daxter.
porque dicen que tras terminar Uncharted y demás, que se barajó la posibilidad, pero que luego han dicho que no. Yo ahora mismo no veo muy interesada a Naughty Dog recuperando Jak and Daxter. Están muy centrados en juegos como muy adultos y muy maduros, tipo The Last of Us, los últimos Uncharted, que cada vez tocan temas como un poquito más. Se nota que el estudio ha ido progresando, según han ido cumpliendo años, también ha ido cumpliendo años la mentalidad de sus juegos, juegos cada vez más adultos, y no veo ahora mismo a Naughty Dog mucho en la cabeza con un juego tipo Jak and Daxter, aunque nunca se sabe. Logos Podcast nos pregunta qué debe tener prioridad en los juegos al momento de clasificarlos. Yo como analista me centro primero en elementos objetivos que podemos tener, como puede ser el diseño, las mecánicas, como puede ser, por ejemplo, el apartado gráfico, el sonoro, elementos que vamos a ver ahí, que tenemos que clasificar, que tenemos que valorar y que comparar un poco en el contexto en el que se esté analizando ese videojuego. Sin embargo, yo creo que la parte más importante es la experiencia que te lleves tú como analista. A la hora de jugar a un videojuego, como cualquier usuario, tenemos que valorar la progresión del título, si nos ha gustado, cómo han funcionado diferentes mecánicas, porque al final la suma de las partes no tiene por qué ser el todo, tanto positivamente como negativamente. Entonces, yo para mí es lo más importante. Lógicamente tenemos esa carga objetiva que no debemos obviar, que hay que ser muy analista en el sentido más estricto de la palabra, pero por otro lado, como jugadores, tenemos también que valorar la experiencia e intentar transmitirosla a vosotros a la hora de clasificar el título, que yo creo que es lo más importante. ¿Puede regresar la saga Resistance? Nos pregunta Edson Alekei. Por desgracia no lo veo nada claro, porque aunque Resistance fue uno de los juegos estrella de lanzamiento de Play 3, la verdad es que Killzone se ha convertido en algo así como el shooter oficial de PlayStation. Y además las ventas de Resistance fueron bajando durante la pasada generación. Según datos de VG Charts, el primero vendió 4,37 millones de unidades, el segundo solamente 2,47 y el tercero, que además era probablemente el mejor de los tres, apenas vendió 1,5 millones de unidades. Así que parece que comercialmente tampoco tiene mucho sentido que Sony se aventure a rescatar del olvido esta serie tan interesante. Nuestro usuario Julián Egea Ponce nos pregunta: ¿creéis que los videojuegos de Batman fueron los que impulsaron el desarrollo del nuevo Spider-Man? Y por ende, el rumoreado nuevo juego de Rocksteady. Bueno, de vez en cuando lo hemos visto varias veces en la industria del videojuego, una suerte de sinergia que acaban haciendo que muchos juegos de géneros diferentes acaben adoptando ciertos roles parecidos. Es decir, un título apuesta por una propuesta jugable de mundo abierto con exploración o parkour o incluso plataformas, y de repente muchísimos juegos aparecen basándose en ella o reformulando lo que el primer título original haya propuesto al usuario, al jugador. Lo hemos visto con los juegos de Batman, es decir, Batman cogía ciertos elementos de Assassin's Creed y los reinterpretaba y los llevaba al mundo del personaje de DC. Con respecto a si han influido o no han influido en el juego de Insomniac sobre Spider-Man, es bastante probable que hayan visto que hay un cierto tirón a raíz de las producciones de Marvel en cine o de DC en cine que han funcionado bastante bien en taquilla, y ahí hay un interés por parte del público del mundo del videojuego a que quieren disfrutar también de sus héroes en videojuegos. Pero no hay que olvidar de que si bien los juegos de Batman han influido muchísimo en múltiples videojuegos, incluso curiosamente en Assassin's Creed, en el más reciente, también hay que tener en cuenta que Spider-Man siempre ha tenido una propia línea de títulos que han mantenido una estética jugable, una serie de propuestas y un mundo abierto o cosas similares. Así que es verdad que puede que encontremos caminos o tendencias similares en esos títulos de cómics y superhéroes, pero al mismo tiempo han tomado naturalezas diferentes. No sabemos si Insomniac se ha basado en Rocksteady o si Rocksteady, al ver que Insomniac está haciendo un juego de Spider-Man, se ha apresurado a sacar su hipotético juego de Superman, pero sí que es verdad que podemos encontrar caminos similares o sendas muy parecidas, si bien no podemos decir que uno u otro hayan influenciado o abierto la veda al uno al otro. Kike Andrades hace una pregunta muy interesante. ¿Por qué se dice que tiendas digitales como Instant Gaming o G2A no ayudan a la industria de los videojuegos, sino todo lo contrario? Lo primero que hay que tener en cuenta es que muchos de estos códigos han sido comprados o robados de maneras ilícitas, y esto es algo muy importante. Ya puede ser a través de un robo de una tarjeta de crédito, que tú compras una serie de códigos y los pones rápidamente a la venta en Instant Gaming porque sabes que lo vas a vender muy bien y muy rápido, y por otro lado puede ser que hayan robado directamente los códigos a las compañías. Hace poco saltó una noticia de que las habían robado de la base de datos una serie de códigos que estaban preparados para activarse y por lo tanto habían perdido todo ese dinero, porque no podías luego rastrear todos esos códigos ni buscar tampoco al usuario que lo había cogido, y por lo tanto era pérdidas para estas compañías, sobre todo en este caso estudios independientes.
También puede darse la situación de que, como sabéis, hay ciertas stores de PlayStation, de Xbox, de regiones que tienen un precio más bajo. Entonces, tú eso lo puedes comprar, por ejemplo, imagínate Portugal, canjearlo en España, te vale también y a lo mejor te has ahorrado 5 euros. Eso también se da, eso no es ilícito, eso no es un problema. Las compañías, por ejemplo, Microsoft lo permite, en este caso, cambiando la cuenta de país, pero no es lo mismo que robar un código. Entonces, como no sabe realmente dónde proviene ese código, si ha sido robado o si realmente es algo lícito, por eso se dice que estas páginas web, tanto Instant Gaming como G2A, como otras muchas, no ayudan a la industria del videojuego, porque seguramente lo que estás haciendo es comprar un código robado y que la empresa desarrolladora, y sobre todo los estudios independientes, que son los más afectados, no estén recibiendo ni ningún euro. Alex Bolaños nos pregunta que si habrá entrega de Star Fox para Switch y si Konami lanzará PES en Switch. Pues sobre Star Fox yo ahora mismo sinceramente no lo esperaría hasta dentro de bastante. Creo que la entrega de Wii U no funcionó del todo bien, tanto en crítica por un lado y jugadores, que no acabo de gustar demasiado, como en ventas. Así que no creo que ahora mismo sea una de las sagas que tiene Nintendo en mente recuperar en un plazo más o menos corto. Y sobre si Konami lanzará Pro Evolution en Switch, pues es muy interesante. Preguntamos por ello al productor del juego en el pasado E3. Y bueno, tiene la pinta de que no les ha dado tiempo a sacar la entrega de este año. Quizás Konami no estaba preparada para el éxito que ha sido Switch, pero yo apostaría que el año que viene este juego se lanzará en Switch, porque creo que se adapta muy bien a la consola y puede ser un juego muy muy bueno para el hardware de la nueva consola de Nintendo. También preguntan que si se sabe algo del primer exclusivo que se anunció para Switch, Seasons of Heaven, que se anunció en enero, fue efectivamente el primer juego así que se anunció para la consola en exclusiva, y no se ha vuelto a saber absolutamente nada. En el pasado E3 se rumoreó que iban a sacar un nuevo tráiler, luego no se volvió a saber nada de este nuevo tráiler, y es extraño, ¿no?, que este juego que se anunció en enero, y con efectivamente de este año precisamente que está Switch teniendo muchísimo éxito, pues no se sabe nada de este juego, así que bueno, tendremos que esperar. Luego también preguntan por aquí si sabemos la fecha de estreno de Days Gone. Pues no se sabe absolutamente nada todavía de cuándo puede salir. Evidentemente todo apunta a 2018, pero ya veremos si se produce en otoño o más adelante. Todavía no se han querido mojar. Se ve que le queda un poco de tiempo al desarrollo y no han dicho ni siquiera una fecha aproximada. Luego también preguntan sobre Pikmin 4, que Miyamoto ya admitió que este juego estaba medio acabado hace unos años, pero no se ha vuelto a saber nada. Yo apostaría que quizás sea uno de los lanzamientos para Nintendo Switch ahora para 2018, porque ya es una saga que le gusta mucho a Nintendo recuperar de vez en cuando. Hace poco salió una entrega para 3DS y bueno, tiene toda la pinta de que si este Pikmin 4 existe, como tal y como dijo Miyamoto, pues lo podríamos ver el año que viene en Switch. Y luego preguntan que si hay alguna posibilidad de que salga Bayonetta 2 para PS4, Xbox One y PC. Pues creo que no hay ninguna posibilidad, porque este juego estuvo en parte al menos producido por Nintendo. Nintendo puso dinero en el desarrollo para que el juego existiera para empezar y para que fuera un exclusivo de Wii U, y creo que no podría salir en otras consolas a no ser que Platinum Games y Nintendo llegaran a un acuerdo y les permitieran publicarlo, pero en un principio no debería, porque es una producción en parte de Nintendo. Juan Julián Martínez García nos pregunta, ¿por qué un remake de Shadow of the Colossus y no de Ico? Es muy buena pregunta. La verdad es que Ico fue el primer juego en salir y tendría sentido que de cara a remasterizarlos fuese el primero. Pero probablemente Shadow of the Colossus es el mejor juego de todos los del Team Ico y seguramente el que mejor ha envejecido. Ico es una preciosidad y ojalá tenga éxito el remake de Shadow of the Colossus y se decidan hacer el remake de este. Porque vamos, sería ver unos nuevos gráficos de esas vistas que teníamos con Ico, pues sería una pasada. Leonardo Roldán nos pregunta, ¿habrá una secuela de Dante's Inferno o desde el cierre de Visceral ya lo damos todo por cerrado? Bueno, pues la verdad es que no tiene demasiada pinta de que vayamos a ver una continuación de este Hack and Slash o juego de la acción tan bueno que adaptaba a la obra literaria de Dante. Tenía muy buenas ideas, una ambientación increíble y un diseño estético de los más impactantes en su momento. Ya sabemos cómo funcionan y operan las compañías. Hoy dicen juegos por servicio, juegos multijugador, y mañana puede que haya una nueva tendencia de juegos para un jugador o títulos centrados en una narrativa o en una ambientación, y quién sabe si se aparece la luz y Electronic Arts decide, por ejemplo, que va a haber una línea de juegos literarios basados en las obras de Víctor Hugo o Julio Verne. No lo sabemos, pero sí es verdad que de momento, después de este cierre o desmantelamiento de Visceral Game, que tiene a sus empleados dispersos en varios juegos y en varios títulos de Electronic Arts, de momento parece ser que no vamos a tener una continuación, por lo menos a corto plazo, de este excelentísimo título, que la verdad es que nos gustó especialmente en Bandai. Agustín Serafín nos dice, ¿se sabe algo si está en desarrollo Devil May Cry 5? Saludos desde Argentina. Saludos desde Galicia. Devil May Cry 5
Es un rumor que surge de vez en cuando y después de DMC que no cumplió las expectativas, pues los fans están deseando que Capcom Japón vuelva a hacer uno de esos juegos. Pero parece que esta saga está ahora mismo en el mismo cajón que Onimusha o que Dino Crisis. Yo personalmente no descarto que Devil May Cry 5 se anuncie cualquier día como sorpresa, en plan como pasó con Resident Evil 7. ¿Qué pasa? ¿Qué puede ser en esta PlayStation Experience, en este 3, en el siguiente? Nunca. Así que bueno, vamos a cruzar los dedos los que somos fans del hack and slash y esperar que Dante vuelva algún día, a ser posible con Hideki Kamiya. Shiba Dylan pregunta que si creéis que Sony dejará Japan Studio hacer en un futuro cercano juegos como Puppeteer, Gravity Rush o Rain. Es un estudio que suelen hacer juegos muy frescos y suelen faltar en las first parties. Pues estoy de acuerdo, Japan Studio hace juegos muy interesantes, muy diferentes al resto de títulos que puedes encontrar de los estudios occidentales de Sony. Y bueno, espero que sí, que sorprendan con nuevas sagas y nuevos títulos. Son juegos que no acaban de vender muy bien del todo. Por ejemplo, Gravity Rush 2 salió este año para PS4 y no ha funcionado muy bien en ventas. Pero bueno, creo que es un estudio que Sony tiene que alentar y a que saquen nuevos juegos, por ejemplo, JRPGs. También preguntas que si habrá algún día una adaptación de Legend of Dragoon para PS4. Pues bueno, este es el gran RPG que muchos fans de la primera PlayStation querrían de vuelta. Y nunca se ha vuelto a saber nada, a mí me extrañaría, pero bueno, nunca se sabe porque Sony estamos viendo que de vez en cuando le gusta recuperar antiguas sagas. Y luego Álvaro Daniel pregunta que cuándo sale Shadow of the Colossus 2. Bueno, Shadow of the Colossus 2 como tal no está anunciado, lo que está anunciado es un remake y sale el 7 de febrero, pero es el mismo juego de Play 2 y que luego se remasterizó a Play 3, lo que pasa que con gráficos de PlayStation 4 lo pudimos probar hace unas semanas y la verdad es que es una auténtica pasada. Así que nada, apuntadlo ahí en el calendario, el 7 de febrero. Pues hasta aquí el Yo Pregunto de esta semana. Insisto en que si no hemos contestado a vuestra cuestión es porque este vídeo se nos hacía eterno, pero estamos trabajando en un sistema para daros respuestas más dinámicas y para poder atender todas vuestras dudas. Podéis enviarnos vuestras preguntas acerca del mundo del videojuego a través del hashtag #YoPregunto en la sección de comentarios de este vídeo, tanto en Facebook como en YouTube. Muchísimas gracias por vuestra participación y por vuestra colaboración. Hasta el próximo vídeo y mientras tanto, ya sabéis, a jugar sin parar.